From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the September 2014 General Women's Meeting of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with featured speakers from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this meeting will be by a combined Primary Young Women Relief Society choir from stakes located in the Magna, Taylorsville, and Salt Lake Hunter areas. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Rosemary M. Wixom, Primary General President, will conduct this meeting. Sisters, we welcome Hermanas, les damos la bienvenida a la reunión general de mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al ponernos de pie frente a este púlpito, nuestro corazón está con ustedes donde quiera que estén. Visualizamos a niñas, jovencitas y mujeres reunidas por todo el mundo y esperamos que sientan nuestro amor. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta reunión, ha solicitado que yo la dirija. Me llamo Rosemary M. Wixom, presidenta general de la primaria. Estamos agradecidos de tener con nosotros esta noche al presidente Monson y a sus consejeros, los presidentes Irene y el presidente Uchtdorf. También reconocemos la presencia de los élderes Jeffrey R. Holland, Todd Christofferson, del Corón de los Doce Apóstoles, el elder Christopher Golden, de los 70, y el obispo Gary E. Stevenson, obispo presidente de la Iglesia. Queremos y sostenemos a estas autoridades generales y apreciamos el apoyo que recibimos de ellas. También, sentadas al estrado, se encuentran las presidentas generales de la Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y Primaria. Reconocemos a las integrantes de las mesas generales de la Sociedad de Socorro, la Primaria y las Mujeres Jóvenes, y extendemos una bienvenida a la Mesa General de las Mujeres Jóvenes que vienen de países de todo el mundo y están con nosotros por primera vez. Somos muy bendecidas al tener la oportunidad de servir juntas en esta obra. La música esta noche estará a cargo de un coro compuesto de niñas de la primaria, mujeres jóvenes y hermanas de la sociedad, de las estacas de Magna, Salt Lake, Hunter y Taylorsville, Utah, bajo la dirección de Aaron Pike-Tall con Linda Markets al órgano. El coro comenzará la reunión cantando En este día de gozo y alegría. La primera oración la ofrecerá Dora Macabella, miembro de la Mesa General de las Mujeres Jóvenes de Sudáfrica. Thank you.
Our Father, nuestro Padre, que está en los cielos, estamos tan agradecidas de estar ante ti en este momento. Te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado para estar aquí y aprender más acerca de ti. Estamos agradecidas por este hermoso edificio. Estamos agradecidas por la hermandad y por todas las hermanas que están aquí escuchando y viéndonos a través de distintos medios tecnológicos. Las amamos, Padre. Estamos muy agradecidas por el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidas por las líderes generales de las mujeres. Protégelas y bendícelas. Te damos las gracias por nuestros profetas. Y te pedimos, Padre, que des una mano de protección y que los protejas. Amamos a nuestro profeta Tomás S. Monson y le damos nuestro apoyo. Continúa bendiciéndolo. Te pedimos una bendición especial en este momento sobre nosotros, que podamos escuchar con nuestros oídos y que podamos aprender lo que nos van a enseñar. Te amamos, Padre, y estas cosas las decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. We will now view. Ahora veremos un número musical por un grupo de niños de la primaria de la zona de Seúl, Corea, bajo la dirección de la hermana Ko. Ellos cantarán Me encanta ver el templo. Después seguirá la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Después de las palabras de la hermana Burton, el coro nos favorecerá con un popurrí de Yo sé que me ama el Salvador y Yo sé que vive mi Señor. Luego nos dirigirá la palabra la hermana Jean A. Stevens, primer consejera de la presidencia general de la primaria. Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned, cuando nuestra hija menor regresó a casa después de su primer día de clases, le pregunté cómo te fue. Ella respondió, bien.
Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la desperté para ir a la escuela, se cruzó de brazos y dijo con firmeza, «Ya fui a la escuela». Aparentemente, yo no la preparé o no le expliqué que ir a la escuela no era algo que se hace solo una vez, sino que tenía que ir a la escuela 5 días a la semana por muchos, muchos años. Al considerar el principio de estar preparados, imaginemos la siguiente escena. Están sentados en el salón celestial del templo y observan a los novios que entran y salen reverentemente mientras esperan para casarse por el tiempo y por toda la eternidad. Una novia entra en el salón celestial tomada de la mano de su novio. Lleva puesto un vestido sencillo pero hermoso y una sonrisa serena, cálida y simpática. Está bien arreglada, pero sin llamar la atención. Toma asiento, mira a su alrededor y de pronto la embarga la emoción. Parece que sus lágrimas son el resultado del asombro y reverencia que tiene por el lugar en el que se encuentra, así como por la sagrada ordenanza que le espera a ella y al amor de su vida. Su comportamiento parece decir, «¡Cuán agradecida estoy por estar en la casa del Señor, lista para empezar una jornada con mi compañero eterno!» Parece estar preparada para mucho más que solo un acontecimiento. Hace poco, nuestra preciosa nieta adolescente me dejó una nota sobre la almohada que en una parte decía, «Una cosa que me impresiona cuando entro al templo es el espíritu de paz y amor que reina allí. La gente puede ir al templo a recibir inspiración». Ella tiene razón. Podemos recibir inspiración y revelación en el templo, así como el poder para sobrellevar las adversidades. Lo que aprende sobre el templo al participar de forma consistente en llevar los nombres de sus propios familiares para realizar bautismos y confirmaciones, la preparará para recibir otras ordenanzas, convenios y bendiciones tanto para ella como para aquellos que se encuentran al otro lado del velo. El Elder Nelson enseñó, así como los templos están preparados para las personas necesitan prepararse para el templo. Al volver a leer sobre el capitán Moroni en el Libro de Mormón, me recuerda que uno de los logros más grandes de Moroni fue el haber preparado meticulosamente a los nefitas para que resistieran la batalla contra el ejército lamanita. Preparó tan bien al pueblo que leemos. Pero he aquí, para mayor asombro de los lamanitas, los nefitas estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido. Esa frase, preparados de una manera como nunca se había conocido, me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos prepararnos mejor para las sagradas bendiciones del templo? El Señor enseñó, y además os daré una forma en todas las cosas. Consideremos un modelo de escrituras para mayor, para ayudar a prepararnos bien. La preparación de Moroni para afrontar al enemigo exigió diligencia constante y fiel, y este modelo requerirá lo mismo. Parece que nunca me canso de la hermosa parábola que el Salvador enseñó sobre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Aunque esta parábola se refiere a estar preparado para la segunda venida de nuestro Salvador, también podemos asociar a estar preparados para las bendiciones del templo, que pueden ser un banquete espiritual para quienes estén preparados. En Mateo 25 leemos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y tardándose el novio cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí, el novio viene, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo, él dijo, «De cierto os digo que no os conozco». No creo que haya ninguna persona en especial entre aquellas de buen corazón que no se sienta triste por las mujeres insensatas y quizás algunas querramos decirle a las mujeres otras mujeres. No pueden compartir un poco para que todas sean felices, pero piénsenlo. Este es un relato que dijo el Salvador, y él es quien llama a las 5 de ellas prudentes y a las otras 5 insensatas.
Al considerar la parábola como un modelo de preparación para el templo, consideren las palabras de un profeta de los últimos días que enseñó que el aceite de la preparación espiritual no se puede compartir. El presidente Kimball ayudó a clarificar por qué las cinco mujeres prudentes no podían compartir el aceite de sus lámparas con aquellas que eran insensatas, cuando dijo: "La asistencia a las reuniones sacramentales les agrega aceite a nuestras lámparas gota a gota a través de los años. El ayuno, la oración familiar, la orientación familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del Evangelio, el estudio de las Escrituras, cada acto de dedicación y obediencia constituye una gota que se agrega a nuestras reservas. Los actos de bondad, el pago de diezmos, las acciones y pensamientos casos, todos estos contribuyen sustancialmente a incrementar el aceite con el que podemos reabastecer a medianoche nuestras lámparas vacías. Pueden ver el modelo de preparación gota a gota que puede ayudarnos a medida que pensamos cómo podemos ser más diligentes en nuestra preparación para recibir ordenanzas sagradas para nosotros y por otras personas. El Elder Scott nos enseñó que la dignidad personal es un requisito esencial para gozar de las bendiciones del templo. El carácter digno se forja mejor con una vida de decisiones correctas y consistentes centradas en las enseñanzas del Maestro. Me encanta la palabra consistente. Ser consistente es ser firme, constante y fiable. ¡Qué gran descripción del principio de dignidad! En el diccionario bíblico en inglés se nos recuerda que solo el hogar se puede comparar en santidad con el templo. ¿Se adapta nuestro hogar a esa descripción? Una encantadora jovencita de nuestro barrio fue a nuestra casa hace poco. Sabiendo que su hermano recién había regresado de su misión, le pregunté cómo se sentía al tenerlo de vuelta en casa. Ella dijo que era fantástico, pero a veces le pedía que bajase el volumen de la música y agregó, y ni siquiera era música mala. Quizás valga la pena examinarnos a nosotras mismas de vez en cuando para asegurarnos de que nuestro hogar es un lugar donde estamos preparados para sentir el Espíritu. Al preparar nuestros hogares para que sean lugares que inviten al Espíritu, estaremos preparadas para sentirnos en casa cuando entremos en la casa del Señor. A medida que nos preparamos para entrar dignamente en el templo y seamos fieles a los convenios del templo, el Señor derramará sobre nosotros una multiplicidad de bendiciones. Hace poco, mi buena amiga Bonnie Oscarson cambió el orden de un pasaje de Escritura cuando dijo, a quien mucho se requiere, mucho más le será dado. Estoy totalmente de acuerdo. Debido a que vamos al templo a recibir bendiciones eternas, no deberá sorprendernos que se requiera una norma más elevada para merecer esas bendiciones. Elder Nelson enseñó, por motivo de que el templo es la casa del Señor, las normas para ser admitidos en ella las ha establecido Él. Uno entra allí como invitado del Señor. Tener la recomendación para el templo es un privilegio inestimable y una señal tangible de obediencia a Dios y a sus profetas. Se espera que los atletas de primera categoría y los estudiantes de posgrado pasen horas, días, semanas, meses e incluso años preparándose. Se necesitan gotas diarias de preparación para que salgan vencedores. Del mismo modo, se espera que aquellos que desean hacerse acreedores de la exaltación en el reino celestial vivan una norma más elevada de obediencia que resulta practicar la virtud de la obediencia día tras día y gota a gota. A medida que agregamos aceite de manera consistente y diligente, gota a gota, a nuestras lámparas espirituales, haciendo estas cosas pequeñas y sencillas, podemos tener nuestras lámparas arregladas y encendidas con una preparación asombrosa. Mi esposo, que es presidente de Estaca, recientemente me dijo que él casi siempre puede saber cuando una persona está preparada y es digna de entrar al templo porque iluminan el cuarto cuando vienen a pedir la recomendación. En la oración dedicatoria del templo de Kirtland, el profeta José Smith pidió al Señor que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y que crezcan en ti y reciban la plenitud del Espíritu Santo y se preparen para recibir cuanto fuere necesario. Es mi ruego que para nosotros el ir al templo sea mucho más que un acontecimiento que ocurre solo una vez. Ruego que nos preparemos para recibir de manera digna las ordenanzas salvadoras gota a gota y que guardemos los convenios relacionados con ellas con todo el corazón. Al hacerlo, sé que tendremos derecho a recibir las bendiciones prometidas de la plenitud del Espíritu Santo y el poder del Señor en nuestro hogar y en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Dear sisters, I greet you. Queridas hermanas, les saludo con mucho amor. Donde estén en este momento, espero que sientan el amor que el Señor tiene por cada una de ustedes y que el Espíritu testifique a su corazón el mensaje que cantó este hermoso coro. Agrego mi voz a la de ellas. Yo sé que vive mi Señor y que nos ama a cada una de nosotras. Esta noche nos reunimos con mujeres de Dios bajo convenio. Nuestra edad, circunstancias y personalidades no nos pueden separar porque, ante todo, somos suyas. Y hemos hecho el convenio de recordar a su Hijo siempre. El poder de ese convenio individual me tocó el corazón hace unas 3 semanas, cuando asistí a un servicio bautismal. Ante mí había 8 niños hermosos sentados en reverente expectativa porque al fin había llegado su día especial. Pero al contemplar sus caritas felices, no vi solo a un grupo de niños, sino que los vi como pienso que el Señor los vería, en forma individual. Vi a Emma, a Sofía, a Ian, a Logan, a Aiden, a William, a Sophie y a Micah. Cada convenio bautismal es individual. Cada niño vestido de blanco estaba listo, dispuesto con todo su corazón y con tan solo 8 años a hacer su primer convenio con Dios. Piensen en el día de su bautismo y recuerden ese día. Si se acuerdan de muchos detalles o solo unos pocos, traten de sentir ahora la importancia del convenio que hicieron individualmente. Se las llamó por su nombre. Se les sumergió en el agua y salieron como hijas de él, hijas del convenio, dispuestas a llevar sobre sí el nombre de su Hijo, con la promesa de seguirle y de guardar sus mandamientos. Los convenios con Dios nos ayudan a saber quiénes somos en verdad. Nos conectan con Él de forma personal y podemos sentir lo valiosas que somos y cuál es nuestro lugar en su reino. De una forma que no podemos comprender plenamente, Él nos conoce y nos ama a cada una de nosotras. Piensen en eso. Cada una de nosotras tiene un lugar en su corazón. Él desea que elijamos el sendero que nos lleve de regreso a su lado con Él. A pesar de lo esencial y significativo que es el convenio del bautismo, es solo el comienzo. Es la puerta que lleva al sendero a la vida eterna. Más adelante en nuestra trayectoria haremos convenios en el templo, recibiremos ordenanzas del sacerdocio. Tal como nos recuerda el elder David Abednar, al estar en las aguas del bautismo, tornamos nuestra vista hacia el templo. No solo al hacer convenios, sino también al guardarlos fielmente, nos preparamos para recibir la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, nuestra meta y nuestro gozo. Fui testigo del poder de los convenios, observando a mis padres que amaban y vivían fielmente el Evangelio. En mi amorosa madre, tuve el privilegio de ver claramente las decisiones diarias de una hija de Dios bajo convenio. Solo era una niña, pero yo me daba cuenta de que sus acciones reflejaban sus prioridades y la identificaban como una verdadera discípula de Jesucristo. He visto la paz, el poder y la protección que recibió al hacer y guardar convenios sagrados durante su vida. Su camino en esta tierra reflejó su amor por el Salvador y su deseo de seguirlo. El suyo es un ejemplo que de verdad quiero seguir. El matrimonio de mis padres comenzó de una manera inusual. En 1936, eran novios y pensaban casarse. Mi padre recibió una carta invitándolo a servir como misionero de tiempo completo en Sudáfrica. La carta decía que si él era digno y estaba dispuesto a servir, debía comunicarse con su obispo. Como ven, el proceso de llamar a un misionero a prestar servicio era muy diferente en esos días. Papá le enseñó la carta a su novia, Ellen, y sin dudar, decidieron que él prestaría servicio. Por 2 semanas antes de que partiera, se reunieron diariamente en Memory Grove, un parque de Salt Lake City, para almorzar.
Un día, habiendo consultado al Señor mediante el ayuno y la oración, mamá le dijo a su querido Claron que si él quería, ella se casaría con él antes de que se fuera. En esos días, a veces se llamaba a los hombres al servicio misional y dejaban a su esposa y a sus hijos en casa. Así fue con ellos. Con la aprobación de los líderes del sacerdocio, decidieron casarse antes de que él se fuera a la misión. En el templo de Salt Lake, mi mamá recibió su investidura. Y después, Elder David O. McKay los selló por esta vida y por la eternidad. Fue un comienzo humilde. No hubo fotografías, ni un hermoso vestido de novia, ni flores, ni recepción para celebrar la ocasión. Su claro enfoque era el templo y sus convenios. Para ellos, los convenios lo eran todo. Después de solo 6 días de casados y una triste despedida, mi padre partió hacia Sudáfrica. Su matrimonio era mucho más que el profundo amor que se tenían. También amaban al Señor y deseaban servirle. Los sagrados convenios del templo que habían hecho les dieron fuerzas y poder para sostenerlos durante los 2 años de separación. Tenían una perspectiva eterna del propósito de la vida y de las bendiciones prometidas que reciben a los que son fieles a sus convenios. Todas esas bendiciones trascendían su sacrificio y su separación de corto plazo. Aunque ciertamente no fue una forma fácil de comenzar la vida de casados, fue la manera ideal para establecer los cimientos de una familia eterna. Como hijos suyos, sabíamos lo que era más importante para ellos. Era el amor que sentían por el Salvador y su firme compromiso de guardar los convenios que habían hecho. Aunque mis padres han fallecido, es un modelo de rectitud que sigue bendiciendo a nuestra familia. El ejemplo de su vida se refleja en las palabras de la hermana Linda Cab Burton. La mejor manera de fortalecer un hogar, actual o futuro, es guardar los convenios. Las dificultades y pruebas aún no habían terminado para ellos. 3 años después del regreso de papá de la misión, rugía la Segunda Guerra Mundial y él, al igual que muchos otros, se alistó en el ejército. Estuvo lejos de casa 4 años más, mientras servía en la Marina, en barcos de guerra en el Pacífico. Fue una época difícil al estar separados otra vez, pero para mi madre, esos días de soledad, preocupación e incertidumbre también estuvieron llenos de susurros del Espíritu que le hablaban de promesas eternas, de consuelo y de paz en medio de la tormenta. A pesar de sus desafíos, mi madre vivió una vida llena de felicidad, gozo, amor y servicio. Su amor por el Salvador se reflejaba en la forma en la que vivía. Tenía una conexión admirable con los cielos y el don y la capacidad de amar y bendecir a todos los que la rodeaban. Su fe en Dios y su esperanza en sus promesas son evidentes en uno de sus pasajes favoritos, en las palabras que dijo cerca del templo. Cuando no hay sacrificio que sea demasiado grande, ningún precio tan costoso, nada que sea demasiado difícil para recibir esas bendiciones. En todas las épocas de su vida, mi madre recibió fortaleza y bendiciones por su amor hacia el Señor y por los convenios que ella hizo y guardó fielmente. Sin duda, los detalles de su historia serán diferentes a los de ella, pero los principios de su vida se aplican a todas nosotras. Cuando las hijas de Dios se concentran en el templo y en sus convenios sagrados, Dios puede enviar bendiciones en forma personal y poderosa. Como lo fue el ejemplo de mi madre para mí, la decisión de ustedes de creer y guardar sus convenios será un legado de fe para los que las sigan. Entonces, queridas hermanas, ¿cómo podemos acceder al poder y a las bendiciones de los convenios del templo? ¿Qué podemos hacer ahora para prepararnos para esas bendiciones? En mis viajes he visto que hay hermanas de todas las edades, todas las circunstancias, cuya vida
brinda respuesta a esas preguntas. Conocí a Mary hace poco, después de su octavo cumpleaños. Como muchas otras, está entusiasmada haciendo historia familiar y ha contribuido más de 1,000 nombres para la obra del templo. Se está preparando ahora para la bendición de ir al templo cuando tenga 12 años. Brianna tiene 13 años y aceptó el desafío del elder Neil L. Anderson respecto al templo. Ha preparado cientos de nombres para la obra del templo y ella, junto con sus familiares, amigos, han hecho los bautismos. En esa obra sagrada, el corazón de Brianna se ha vuelto no solo a sus padres terrenales, sino también a su Padre Celestial. Aunque Anfisa es una joven adulta muy ocupada con el trabajo y los estudios superiores, se toma el tiempo para ir al templo cada semana. Busca revelación y encuentra paz al servir en la casa del Señor. Katia, una querida hermana de Ucrania, ama profundamente el templo. Antes de construirse el templo de Kiev, ella y otros miembros de su rama hacían el sacrificio de viajar 36 horas en autobús para asistir al templo de Alemania una vez al año. Durante el viaje, esos santos dedicados estudiaban las escrituras, cantaban himnos y estudiaban el Evangelio. Mientras viajaban, Katia me dijo, cuando finalmente llegábamos al templo, estábamos preparados para recibir lo que el Señor tenía para ofrecernos. Si hemos de recibir todas las bendiciones que Dios nos ofrece tan generosamente, nuestro sendero terrenal debe llegar al templo. Los templos son una expresión del amor de Dios. Él nos invita a todos a venir, a aprender, a sentir su amor y a recibir las ordenanzas del sacerdocio necesarias para la vida eterna. Cada convenio se hace individualmente. Al Señor le importa cada gran cambio de corazón y tendrá un gran efecto en ustedes, porque al ir a su santa casa, seremos armados con su poder. Su nombre estará con nosotros, su gloria nos rodeará y sus ángeles nos guardarán. Les expreso mi testimonio seguro de que nuestro Padre amoroso vive. Es mediante su amado Hijo Jesucristo que se cumple toda esperanza, toda promesa y toda bendición del templo. Que tengamos la fe para confiar en Él y en sus convenios. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos una presentación especial de video de mujeres, jovencitas y niñas alrededor del mundo que dan testimonio de la importancia del templo y de las bendiciones y fortaleza que han recibido en su vida. Después de la presentación, escucharemos a la hermana Neil F. Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Esta recomendación para el templo ha sido una gran bendición en mi vida. Mientras más vamos al templo, más aprendemos. El Señor nos revelará más verdades. Mi esposo y yo nos sellamos hace 5 años en el templo de Hong Kong. Lo que aprendimos allí llegó a ser un escudo en nuestra vida. Pusimos una meta como mujeres jóvenes, asistir al templo una vez por semana este año. La rutina cuando venimos al templo comienza a la 1 de la mañana, los sábados. Llegamos a Buenos Aires a las 6 de la mañana. Trabajamos todo el día hasta las 6 de la tarde. La paz del templo la transmitimos en todas nuestras actividades allí. En mi vida diaria parece que siempre estoy atareada, pero al venir al templo siento paz y tranquilidad. Para mí significa mucho el templo, porque la primera vez que fui,
sentí el Espíritu Santo. Para mí, la primera vez que visité el templo, me preparé y ahorré dinero cada mes. Además, me preparé para ser digna espiritualmente. Cuando entré en el templo, supe que esta era la casa del Señor. Testifico que el templo es la fuente de felicidad. Lo sé. El templo fue espléndido. No pensé que estuviera en la tierra. Pensé que estaba en el cielo. Mientras estuvimos allí, sentí que estaba lejos de mis problemas y cerca de mi Padre Celestial. Cuando entramos en la sala del sellamiento, vimos a nuestros padres y nos arrodillamos. Fue el mejor sentimiento que he tenido en la vida. Fuimos sellados por toda la eternidad. Cuando tenía 10 años, mi madre falleció de cáncer. Fue muy difícil, pero cuando empecé a aprender de los misioneros sobre las familias que se sellan en los templos, en verdad deseaba ir al templo. Ir al templo por primera vez fue increíble. Pude sentir el Espíritu con más fuerza que nunca. Llevé el nombre de mi mamá y sentí como si me sonriera y dijera, muchas gracias por hacer eso. El templo ayuda a unir a las familias y cuando estamos juntos, podemos crecer aún más rápido el ayudarnos uno al otro espiritualmente. Al ir al templo, he sido consolada en tiempo de necesidad y desesperación. Buscaba niñeras para mis hijos, hacía el viaje e iba sola. Sabía que el Padre Celestial tenía un plan para mí y que Él me contestaría. No importa la dificultad, no importa el problema ni la enfermedad, al asistir al templo se sentirán consoladas, renovadas y se sentirán felices, sentirán las bendiciones que no puedo expresar ahora. Tuve 6 hijos que fallecieron el 12 de enero. Recuerdo cuando sucedió el terremoto. Estaba lavando la ropa y los niños estaban afuera. La casa junto a la nuestra, que estaba más elevada, se cayó sobre los niños. Cuando vine al templo por primera vez, sentí el Espíritu con poder y supe que estaba en la casa del Señor. Me sentí bien. Aún con la pérdida de mis hijos, no me sentí mal. Me sentí bien. Sé que debo perseverar un poquito más en la tierra, pero un día estaré con mi familia eterna. Creo en ello. Después de entrar al templo, las bendiciones seguirán fluyendo en la vida. Así que nunca dejen de caminar hacia el templo. Did you love that as much as I did? ¿Les gustó eso tanto como yo? ¿Pueden sentir las bendiciones del templo alrededor del mundo en ese video? Hermanas, esta noche quisiera mencionar dos responsabilidades importantes que tenemos. Primero, aumentar la luz y verdad del Evangelio en nuestra vida en forma constante. Y segundo, compartir esa luz y verdad con los demás. Hermanas, ¿saben cuán importantes son? Cada una de ustedes es valiosa y esencial en el plan de salvación del Padre Celestial. Tenemos trabajo que hacer. Conocemos la verdad del Evangelio restaurado. ¿Estamos listas para defenderla? Debemos vivirla, compartirla y permanecer firmes en la fe y elevar nuestra voz para proclamar la doctrina verdadera. En la revista Leona de septiembre, el elder M. Russell Ballard dice, necesitamos más de las distintivas e influyentes voces de las mujeres. Así
como su fe. Necesitamos que aprendan la doctrina y comprendan aquello en lo que creemos, a fin de que puedan dar testimonio de la verdad de todas las cosas. Hermanas, ustedes fortalecen mi fe en Jesucristo. He visto su ejemplo, he escuchado los testimonios y sentido su fe desde Brasil hasta Botswana. Donde quiera que van, llevan consigo su influencia. Las personas a su lado la sienten, desde la familia a los contactos en el teléfono celular, desde sus amigos en las redes sociales hasta los que están sentados a su lado esta noche. Estoy de acuerdo con la hermana Uchtdorf que escribió, ustedes son faros brillantes y entusiastas en un mundo cada vez más oscuro al mostrar, mediante su ejemplo, que el Evangelio es un mensaje de alegría. El presidente Thomas S. Monson declaró, si desea dar su luz a los demás, uno tiene que resplandecer. ¿Cómo mantenemos esa luz resplandeciente dentro de nosotros? En ocasiones siento que soy un débil foco. ¿Cómo puedo brillar más? Las Escrituras enseñan, lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz. Debemos continuar en Dios, como dice la Escritura. Debemos ir a la fuente de luz, el Padre Celestial y Jesucristo. También ir al templo, sabiendo que todo dentro de él apunta a Jesucristo y a su gran sacrificio expiatorio. Piensen en el efecto que los templos tienen en su entorno. Embellecen las ciudades, brillan desde las colinas. ¿Por qué razón embellecen y brillan? Porque, como dice la Escritura, la verdad brilla. Y los templos contienen verdad y propósito eterno, al igual que ustedes. En 1877, el presidente George Q. Cannon dijo, todo templo disminuye el poder de Satanás sobre la tierra. Creo que donde quiera que se construya un templo, las tinieblas se retraen. El propósito del templo es servir a la humanidad y dar a todos los hijos del Padre Celestial la capacidad de regresar y vivir con él. ¿Acaso no es nuestro propósito semejante al de estos edificios dedicados, estas casas del Señor, de servir a otros y ayudarlos a dejar la oscuridad y regresar al Padre Celestial? La sagrada obra del templo aumentará nuestra fe en Cristo y entonces podremos influir mejor en la fe de otros. Mediante el espíritu fortalecedor del templo podemos conocer la realidad, poder y esperanza de la expiación del Salvador en nuestra vida. Hace algunos años, nuestra familia enfrentó un gran desafío. Fui al templo y lloré fervientemente en busca de ayuda. Se me reveló una verdad. Tuve una clara visión de mis debilidades y quedé sorprendida. En ese momento espiritual instructivo, vi a una mujer orgullosa haciendo las cosas a su manera, no necesariamente a la manera del Señor, y adjudicándose el crédito por supuestos logros. Supe que era yo. Imploré en mi corazón al Padre Celestial y dije, no deseo ser esa mujer, pero ¿cómo puedo cambiar? A través del Espíritu de Revelación en el templo, aprendí la gran necesidad que tengo de un Redentor e inmediatamente regresé al Salvador Jesucristo y sentí mi angustia desaparecer y una gran ilusión renacer en mi corazón. Él era mi única esperanza y yo anhelaba aferrarme a él. Me quedó claro que una egocéntrica mujer natural es enemiga de Dios y de las personas a su alrededor. Ese día en el templo aprendí que era solo por medio de la expiación de Cristo que mi naturaleza orgullosa podía cambiar y que podía hacer el bien. Sentí su amor intensamente y supe que él me enseñaría por medio del Espíritu y me cambiaría si yo le entregaba mi corazón sin retener nada. Aún lucho con mis debilidades, pero confío en la ayuda divina de la expiación. Recibí esa instrucción porque entré al templo buscando alivio y respuestas. Llegué con una carga y salí sabiendo que tenía un Salvador todopoderoso. Me sentí aliviada y gozosa
porque había recibido su luz y acepté el plan que Él tenía para mí. Ubicados alrededor del mundo, los templos tienen un diseño exclusivo por fuera, pero por dentro es la misma luz eterna, propósito y verdad. En 1 Corintios 3, versículo 16, leemos, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotras también, como hijas de Dios, nos encontramos en todo el mundo con nuestro propio diseño exclusivo, igual que los templos. Tenemos una luz espiritual y esta es un reflejo de la luz del Salvador. Otras personas se sentirán atraídas por ese resplandor. Poseemos nuestra propia función en la tierra, desde hijas, madres, líderes y maestras, hasta hermanas, proveedoras, esposas y más. Cada una ejerce una influencia. Cada función tendrá poder moral al reflejar las verdades del Evangelio y los convenios del templo en nuestra vida. El elder Todd Christofferson dijo, en ningún lugar se siente la influencia moral de la mujer de manera más poderosa que en el hogar. Nuestros hijos, cuando eran pequeños, me sentía como el capitán de un barco junto con mi esposo David. Y me imaginaba que nuestros 11 hijos eran una flotilla de barquitos flotando a nuestro alrededor en la bahía, preparándonos para navegar por el mar del mundo. David y yo sentimos la necesidad de consultar la brújula del Señor para navegar en la mejor dirección junto con esa pequeña flotilla. Mis días estaban llenos de cosas como doblar la ropa, leerle a los niños, preparar la cena. En ocasiones, en la bahía de nuestro hogar, no podemos ver que estos actos sencillos y constantes, como la oración familiar, el estudio de las Escrituras y la noche de hogar, se llevan a cabo grandes cosas. Testifico que tienen mucho significado. Recibimos gran gozo cuando esos pequeños barcos, nuestros hijos, crecen para convertirse en grandes naves llenas de la luz del Evangelio y listos para embarcarse en el servicio de Dios. Los pequeños actos de fe y de servicio son la forma en que la mayoría de nosotros continuamos en Dios. Y finalmente traemos luz y gloria a la familia, amigos y a nuestros asociados. En verdad, ustedes pueden ejercer una gran influencia. Piensen en la influencia que la fe de una niña de la edad primaria ejerce en la familia. La fe de nuestra hija nos bendijo cuando se extravió nuestro hijo en un parque. La familia corría buscándolo desesperadamente. Por fin, nuestra hija de 9 años me tiró del brazo y dijo, «Mamá, ¿no deberíamos orar?» Tenía razón. La familia se reunió en medio de un grupo de gente y pedimos que pudiéramos encontrar al hijo. Lo encontramos. A las niñas de la primaria les digo, sigan recordándoles a sus padres que oren. Este verano tuve el privilegio de asistir a un campamento de 900 mujeres jóvenes en Alaska y me influenciaron profundamente. Llegaron al campamento espiritualmente preparadas. Habían leído el Libro de Mormón y memorizado el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. En la tercera noche de campamento, las 900 se reunieron y repitieron todo el documento, palabra por palabra. El Espíritu llenó todo el salón. Yo quise repetir lo mismo, pero no podía. No había pagado el precio de memorizarlo. He empezado a memorizar las palabras del Cristo viviente como esas jovencitas, y debido a ello aprecio plenamente el convenio sacramental de recordar siempre al Salvador al repetir el testimonio de los 12 apóstoles acerca de Cristo. La Santa Cena tiene un significado más profundo para mí. Mi esperanza es ofrecer al Salvador un regalo de Navidad este año al memorizar el Cristo viviente y retenerlo en mi corazón para el 25 de diciembre. Espero ser una influencia para bien, como las hermanas de Alaska lo fueron para mí. ¿Ustedes se pueden ver en las siguientes palabras del documento del Cristo viviente? Él suplicó a todos que siguieran su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran, levantando a los muertos.
Nosotras, hermanas de la iglesia, no recorremos los caminos de Palestina sanando a los enfermos, pero podemos orar por ellos y aplicar el poder sanador de la expiación a las relaciones quebrantadas y problemáticas. Aunque no haremos que el ciego vea como lo hizo el Salvador, podemos testificar del plan de salvación a los espiritualmente ciegos y abrir los ojos del entendimiento a la necesidad del poder del sacerdocio en los convenios eternos. No levantaremos a los muertos como lo hizo el Salvador, pero sí bendecirlos al llevar sus nombres al templo para hacer la obra. Entonces los levantaremos de su prisión espiritual y les ofreceremos el camino a la vida eterna. Testifico que tenemos un Salvador que vive, Jesucristo, y que con su poder y luz podremos alejar las tinieblas del mundo, dar voz a la verdad que conocemos e influir a los demás para que vengan a Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sisters, hermanas, les agradecemos que hayan compartido esta noche con nosotros. Las amamos. Agradecemos al coro aquí en el centro de conferencia y a los niños de la primaria en Corea por la hermosa música que hemos disfrutado. También a los que hicieron uso de la palabra y expresamos aprecio a todos los que ayudaron en la preparación de alguna manera para esta reunión. Ahora el coro y la congregación se unirán para cantar la primera y tercera estrofa de Soy un hijo de Dios, bajo la dirección de la hermana Pike Tall. El coro entonará la cuarta estrofa. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Al finalizar las palabras del presidente Uchtdorf, el coro finalizará esta reunión cantando Mirad a Sion hermosa. La última oración la ofrecerá Amy Carolyn White, una hermana de la Sociedad de Socorro de la Estaca 4 de Adultos Solteros de Logan, Utah. I am a child of God.
Thank you, sisters, for this. Muchísimas gracias, hermanas, por esta poderosa e inspirador mensajes. Muchísimas gracias por estos coros tan extraordinarios aquí en el Centro de Conferencia y en Corea. Es increíble cuando distintas generaciones de mujeres se juntan para compartir sus bendiciones. Mis queridas hermanas, mis queridas amigas y benditas discípulas de Jesucristo, es un honor tener esta oportunidad de estar con ustedes al iniciar otra conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La próxima semana la primera presidencia y los 12 apóstoles se reunirán con todas las autoridades generales y líderes de las organizaciones auxiliares, y las sesiones restantes de nuestra Conferencia General Mundial continuarán el sábado y el domingo. Estoy muy agradecido a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, el profeta de Dios, por pedirme que represente a la primera presidencia al dirigirme a las hermanas de la Iglesia. Al meditar acerca de lo que podría decir, mis pensamientos se remontaron a las mujeres que moldearon mi existencia y que me han ayudado a través de las pruebas de la vida. Estoy agradecido por mi abuela, que hace décadas decidió llevar a su familia a una reunión sacramental mormona. Estoy agradecido por la hermana Ewen, una señora alemana soltera mayor, cuyo nombre traducido al español es Hermana Eterna. Ella fue la que le hizo a mi abuela esa valiente y maravillosa invitación. Estoy muy agradecido por mi madre, quien guió a 4 hijos a lo largo de la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial. Pienso también en mi hija, en mis nietas y en las generaciones futuras de mujeres fieles que un día las seguirán. Y naturalmente, estoy eternamente agradecido por mi esposa Harriet, quien me cautivó cuando era adolescente, que como madre llevó las cargas más pesadas de nuestra joven familia, que está a mi lado como esposa y que ama y atesora a sus hijos, nietos y bisnietos. Ella ha sido la fuerza en nuestro hogar en tiempos buenos y malos. Ella alumbra la vida de todos los que la conocen. Por último, estoy muy agradecido por todas ustedes, las millones de fieles hermanas del mundo que han hecho tanto para edificar el reino de Dios. Les agradezco por las innumerables formas en que inspiran, cuidan y bendicen a las personas que las rodean. Me complace encontrarme entre tantas hijas de Dios. Cuando cantamos la canción Soy un hijo de Dios, la letra nos llega al corazón. El meditar en esa verdad, que somos hijos de padres celestiales, nos llena con un sentimiento de origen, propósito y destino. Es bueno que recuerden siempre que son una hija de Dios. Ese conocimiento la sostendrá a través de los momentos más difíciles de la vida y las inspirará a lograr cosas extraordinarias. Sin embargo, también es importante recordar que ser una hija de padres eternos no es una distinción que ganaron ni que algún día perderán. Siempre seguirán siendo hijas de Dios por la eternidad. Su Padre Celestial tiene grandes aspiraciones para ustedes, pero su origen divino en sí no les garantiza una herencia eterna. Dios las envió aquí para prepararlas para un futuro más grandioso que cualquier cosa que puedan imaginar. Las bendiciones prometidas de Dios a los fieles son gloriosas e inspiradoras. Entre ellas hay tronos, reinos, principados, potestados y dominios, toda altura y toda profundidad. Y se requiere más que un certificado de nacimiento espiritual o una tarjeta de miembro al Club Hijos de Dios para tener derecho a esas incomparables bendiciones. Pero ¿cómo podemos obtenerlas? El Salvador ha contestado esa pregunta en nuestros días. Él dijo,
a menos que cumpláis mi ley, no podréis alcanzar esta gloria, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación. Recibid, pues, mi ley. Por esa razón, hablamos en cuanto a seguir el sendero del discipulado. Hablamos acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios. Hablamos en cuanto a vivir el Evangelio con gozo, con todo el corazón, alma y mente. Y sin embargo, para algunos, la obediencia a los mandamientos de Dios no siempre es algo gozoso. Seamos francos. Puede que ciertos mandamientos parezcan ser más difíciles o menos atractivos y los abordamos con el entusiasmo del niño que tiene enfrente un plato de verduras saludables, pero que él detesta. Apretamos los dientes y nos obligamos a obedecer para poder pasar a otras actividades más deseables. Quizás en momentos como esos nos preguntamos, ¿de verdad tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios? Mi respuesta a esa pregunta es sencilla. Creo que Dios sabe algo que nosotros no conocemos. Cosas que están más allá de nuestra capacidad para entender. Nuestro Padre Celestial es un ser eterno cuya experiencia, sabiduría e inteligencia son infinitamente más grandes que las nuestras. No solo eso, sino que Él también es eternamente amoroso, compasivo y está concentrado en una meta bendita: llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. En otras palabras, no solo sabe lo que es mejor para ustedes, sino que ansiosamente desea que elijan lo que es mejor para ustedes. Si creen esto en su corazón, si en verdad creen que la gran misión de nuestro Padre Celestial es exaltar y glorificar a sus hijos y que Él sabe mejor cómo lograrlo, ¿no les parece lógico adoptar y seguir sus mandamientos, incluso los que parezcan difíciles? ¿No deberíamos apreciar los postes de luz que Él ha proporcionado para guiarnos a través de la oscuridad y las pruebas de la vida? Nos marcan el camino de regreso a nuestro hogar celestial. Cuando eligen el sendero de nuestro Padre Celestial, establecen un cimiento divino para su progreso personal como hijas de Dios, que las bendecirán durante toda la vida. Parte de nuestro desafío, creo yo, es que imaginamos que Dios tiene todas sus bendiciones encerradas en una nube enorme en el cielo, negándose a dárnoslas, a menos que cumplamos con ciertos requisitos estrictos y paternalistas que ha impuesto. Los mandamientos no son así. En lo absoluto. En realidad, nuestro Padre Celestial está constantemente derramando bendiciones sobre nosotros. Son nuestros temores, dudas y pecados los que, al igual que un paraguas, impiden que esas bendiciones nos lleguen. Sus mandamientos son instrucciones amorosas y ayuda divina para cerrar el paraguas a fin de que podamos recibir la lluvia constante de bendiciones celestiales. Tenemos que aceptar que los mandamientos de Dios no son solo una larga lista de buenas ideas, no son trucos de un blog de internet para resolver problemas. Son consejos divinos basados en verdades eternas que se dieron para traer paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De modo que tenemos que elegir. Por un lado está la opinión del mundo, con sus teorías constantemente cambiantes y motivos cuestionables, y por otro está la palabra de Dios a sus hijos, su eterna sabiduría, sus promesas seguras y sus amorosas instrucciones para regresar a su presencia en gloria
amor y majestad. La decisión es de ustedes. El creador de los mares, las arenas y las estrellas infinitas les tiende su mano hoy mismo. Les brinda la grandiosa receta para la felicidad, la paz y la vida eterna. Para hacerse merecedoras de estas gloriosas bendiciones, tienen que humillarse, ejercitar la fe, tomar sobre ustedes el nombre de Cristo, buscarlo en palabra y en hechos, y con firmeza, ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Una vez que entiendan la verdadera naturaleza de Dios y sus mandamientos, también se comprenderán mejor a ustedes mismas y el divino propósito de su existencia. Con ello, su motivación para seguir los mandamientos cambia y vivir el Evangelio con gozo llega a ser el deseo de su corazón. Por ejemplo, aquellos que consideran la asistencia a las reuniones de la Iglesia como una manera personal de aumentar su amor por Dios, encontrar paz, edificar a los demás, procurar el Espíritu y renovar su compromiso de seguir a Jesucristo, tendrán una experiencia mucho más satisfactoria que los que simplemente van a sentarse en la banca. Hermanas, es muy importante que asistamos a nuestras reuniones dominicales, pero estoy bien seguro de que a nuestro Padre Celestial le interesa aún más nuestra fe y arrepentimiento que las estadísticas de asistencia. Les presento otro ejemplo. Una madre sola con dos niños pequeños enfermó recientemente de sarampión. Por supuesto, al poco tiempo los niños también enfermaron. La tarea de cuidar sola de sí misma y de sus pequeños resultó ser demasiado para esa joven madre. Como resultado, la casa que normalmente estaba impecable se convirtió en un lugar desaseado. Las vajillas sucias se acumularon y por todos lados habían montones de ropa sin lavar. Mientras lidiaba con niños que lloraban y con sus propios deseos de llorar, alguien llamó a la puerta. Eran sus maestras visitantes, quienes se percataron de la angustia de esa joven madre. Vieron su casa, la cocina, y oyeron el llanto de los niños. Ahora bien, si a esas hermanas solo les hubiera preocupado completar sus visitas mensuales asignadas, quizás le habrían entregado a esa madre un plato con galletitas, le habrían dicho que la extrañaron en la Sociedad de Socorro la semana anterior, y habrían dicho algo así: avísenos si hay algo que podamos hacer. Entonces, se habrían ido alegremente a casa agradecidas de tener el 100% para otro mes. Afortunadamente, esas hermanas eran verdaderas discípulos de Cristo. Se dieron cuenta de las necesidades de la hermana y pusieron en acción sus muchos talentos y experiencia. Establecieron orden en el caos, llevaron luz y claridad al hogar, y llamaron a una amiga para que fuera a comprar comestible que tanto necesitaban. Cuando por fin terminaron sus labores y se despidieron, dejaron a aquella joven madre en lágrimas, lágrimas de gratitud y amor. A partir de ese momento, la opinión de esa madre en cuanto a las visitas de maestras visitantes cambió. Ella dijo: sé que no solo soy algo más en la lista de tareas de una persona. Sí, las maestras visitantes tienen que ser fieles en hacer sus visitas mensuales. Todo ello sin pasar por alto el porqué más importante de este mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Cuando consideramos los mandamientos de Dios y nuestra parte en edificar su reino como algo que hay que marcar en una lista de cosas que hacer, pasamos por alto la esencia del discipulado y no logramos el crecimiento que ocurre al vivir con gozo los mandamientos de nuestro Padre Celestial. El andar por el sendero del discipulado no tiene que ser una experiencia amarga, es
más dulce que todo lo dulce. No es una carga que nos agobia. El discipulado edifica nuestro espíritu y aligera nuestro corazón. Nos inspira con fe, esperanza y caridad. Llena nuestro espíritu de luz en tiempos de oscuridad y nos da serenidad en tiempos de pesar. Nos brinda poder divino y gozo perdurable. Mis queridas hermanas en el Evangelio, ya sea que tengan 8 o 108 años, hay algo que espero que entiendan y sepan de verdad. Se las ama. Sus padres celestiales las aman. El Creador infinito y eterno de luz y vida las conoce. Él es consciente de ustedes. Sí, Dios las ama en este preciso día y siempre. Él no está esperando a creerlas hasta que hayan superado sus debilidades y malos hábitos. Él las ama hoy mismo, con pleno entendimiento de sus dificultades. Es consciente de que acuden a Él en oración sincera y llena de esperanza. Él sabe de las veces que se han aferrado a la luz que se desvanece y han creído, incluso en medio de la creciente oscuridad. Él conoce sus sufrimientos. Él sabe de su remordimiento por los momentos en que fallan o fracasan, pero aún así, Él las ama. Dios sabe de sus éxitos, por más insignificantes que le parezcan a ustedes. Él reconoce y valora cada uno de ellos. Él las ama por dar de ustedes mismas al prójimo. Él las ama por ayudar a los demás a llevar sus pesadas cargas, incluso cuando estén teniendo dificultades con las suyas propias. Él sabe todo en cuanto a ustedes. Él las ve claramente. Él sabe quiénes son en realidad. Y Él las ama hoy y siempre. ¿Suponen que a nuestro Padre Celestial le importa que su maquillaje, ropa, cabello y uñas sean perfectos? ¿Piensan que lo que ustedes valen para Él cambia según cuántos seguidores tengan en Instagram o Pinterest? ¿Piensan que quiere que se preocupen o se depriman si alguien deja de ser su amiga o de seguirlas en Facebook o Twitter? ¿Piensan que el atractivo exterior, su talla o la popularidad tengan el más mínimo efecto en lo que valen para aquel que creó el universo? Él las ama, no solo por quienes son hoy en día, sino por el ser de gloria y luz que tienen el potencial y el deseo de llegar a ser. Más de lo que puedan imaginar, Él quiere que logren su destino, volver al hogar celestial con amor. Testifico que la manera de lograrlo es poner sus deseos egoístas y ambiciones indignas sobre el altar del sacrificio y del servicio. Hermanas, confíen en el poder salvador de Jesucristo. Guarden sus leyes y mandamientos. En otras palabras, vivan el Evangelio con gozo. Ruego que sientan en su vida una medida amplia y renovada del bello amor de Dios, que encuentren la fe, la determinación y el cometido de aprender los mandamientos de Dios, de atesorarlos en el corazón y de vivirlos con gozo. Les prometo que si lo hacen, descubrirán lo mejor de ustedes mismas, su verdadero yo. Descubrirán lo que en verdad significa ser una hija del Dios eterno, el Señor de toda rectitud. Testifico de estas cosas y les dejo mi bendición como apóstol del Señor.
En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti al final de esta reunión. Con corazones llenos, te agradecemos la hermandad que hemos sentido en todo el mundo al escuchar estos mensajes. Estamos muy agradecidas por estos líderes y el amor que hemos sentido. Te pedimos que nos bendigas al seguir e ir al templo, y te agradecemos todas las bendiciones que se nos han dado por el Evangelio. Bendícenos al seguir adelante para que podamos elevar la una a la otra, para buscar a aquellos que tienen necesidad de tu Evangelio. Te agradecemos nuestro profeta Thomas S. Monson, y te pedimos que nos bendigas al prepararnos para la conferencia general la próxima semana. Te amamos mucho y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.